los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar espaguetis blancos. ¡Vamos a ellos! Vamos a necesitar una pizca de nuez moscada, una taza de leche entera de vaca a temperatura ambiente, 45 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, 137 gramos de queso Chiapas, 100 gramos de queso cotija o parmesano rallado y 200 gramos de queso doble crema. También vamos a ocupar 250 mililitros de media crema. Y de carnes frías vamos a ocupar 100 gramos de jamón de pierna cortado en trocitos y 100 gramos de tocino cortado de igual forma en trocitos. También vamos a ocupar aceite de oliva, el necesario. Y no puede faltar la pasta. En este caso es de medio kilo. Es una pasta Barilla del número 7 para espaguetis. También vamos a ocupar un pedacito de cebolla. Una cucharada de Knorr de pollo. Media cucharada de pimienta con sal. Un diente de ajo. Y adicional vamos a ocupar media cucharada de Knorr de pollo. También vamos a necesitar perejil, solamente las hojitas. Vamos a la preparación. En esta olla, como puedes ver, tengo 2 litros de agua casi a punto de hervir. Le agregué el ajo y le vamos a agregar también el pedacito de cebolla. Vamos a agregar la pasta junto con la cucharada de Knorr de pollo. Y vamos a dejar que aquí esta se cocine por 12 minutos. Después de un rato, como puedes observar, la pasta solita allá abajo, vamos a agregarle la cucharada de aceite de oliva. Y aquí se va a cocinar por 12 minutos a partir de que esta rompa el hervor. Mientras vamos a preparar nuestra salsa blanca. Primero agregaremos los líquidos. En la licuadora vamos a agregar la lata o los 250 mililitros de media crema, la taza de leche entera de vaca a temperatura ambiente, los 137 gramos de queso Chiapas, media cucharadita de pimienta con sal, la media cucharada de Knorr de pollo y la pizca de nuez moscada. Y vamos a licuar. Ahora vamos a agregar los sólidos, como es el queso doble crema, los 200 gramos. Te preguntarás el por qué agregar primero los líquidos y al final nada más el queso Filadelfia o queso doble crema. Es porque la licuadora, como no tiene tanto líquido, si agregamos todo junto, los secos con los sólidos y los pocos líquidos, se va a trabar y no te va a licuar perfectamente bien. Por eso es importante que lo hagas así. Ahora vamos a agregar el queso cotija o queso parmesano, el que tengas. Y vamos a volver a licuar. Aquí ya tengo calentándose un sartén. Le vamos a agregar aproximadamente una cucharada de aceite de oliva para poderle agregar también la mantequilla. Vamos a esperar a que aquí se vaya derritiendo para que posteriormente agreguemos el tocino y este suelte su propia grasa. Vamos a dejar que aquí se empiece a dorar. Recuerda, dorar, no quemar. Vamos a mover para que se empiece a sofreír. Te preguntarás por qué agregarle tantas grasas. El aceite de oliva es para que la mantequilla no se queme y el tocino, su propia grasa que va a soltar junto con la mantequilla, es para darle un mejor sabor a tus espaguetis y que estos no te queden tan resecos por los lácteos que le estamos agregando. Ahora le vamos a agregar el jamón y vamos a esperar que este también se empiece a sofreír junto con el tocino. Ya pasaron los 12 minutos y la pasta ya está lista. Vamos a empezarle a sacar la cebolla y el ajo y vamos enseguida a llevarla a drenar para cortar el punto de cocción y esta a la hora de cocinarla con los quesos o la salsa blanca no se nos vaya a batir. Es muy importante cortar el punto de cocción en este momento. Aquí ya tengo lista la palangana donde vamos a empezar a drenarles el agua que tenían los espaguetis y enjuagarlos con agua fría. Como te comento, es importante cortar el punto de cocción para que ya no se te sigan poniendo blandos. Vamos a esperar a que se abra un poco el chorro del agua, porque no queremos que se vaya a explotar el fregadero. Es muy importante drenarle el agua poco a poco. Tienes que enjuagar perfectamente bien la pasta para quitar el exceso también que tiene de almidones que esta llega a soltar.
Ya apareció el ajo, ahorita se lo voy a sacar. Vamos a enjuagar perfectamente bien la pasta, a que esta quede totalmente bien enjuagada y fría. Ya está lista, esta es la consistencia que debe de tener. La vamos a dejar aquí escurrir. Vamos a empezar a incorporar la salsa blanca con las carnes frías. Recuerda que queremos que dé una pequeña hervida. Ya las carnes frías están doraditas, mas no quemadas. Vamos a agregar la salsa blanca que habíamos licuado. Y vamos a dejar que aquí medio quiera hervir para podérsela agregar inmediatamente a la pasta. Ya probé la salsa y está al punto, no le hace falta nada de sal. Recuerda que el queso cotija o parmesano y el queso chiapas son algo salados, debes de tener mucho cuidado en no pasarte. Vamos a incorporar perfectamente bien la salsa blanca con nuestras carnes frías. Vamos a esperar aquí que dé un pequeño hervor. No debes de dejar que hierva demasiado porque se te puede llegar a cortar. Lo tengo a flama baja. Le agregué una taza de agua a la licuadora para poderla enjuagar. Aparte, no quiero que quede tan espesa mi salsa blanca. Recuerda que cuando los espaguetis tú les agregas la salsa, como unos 10-15 minutos después, tiende a absorber. Y no queremos que nuestros espaguetis queden tan secos. Después de 2 minutos, le vamos a agregar el perejil que picamos finamente. Vamos a agregárselo, a esparcirlo para empezar a revolverlo en la salsa blanca. Como puedes observar, la consistencia está un poco espesita. Si tú gustas, puedes agregarle media taza de agua más, pero aquí ya es al gusto. Yo considero que a mi parecer ya esta es la consistencia correcta. Vamos a empezar a agregar poco a poco la pasta y vamos a irla envolviendo con la salsa blanca. Este platillo sé que te va a encantar. Ahorita para estas fiestas próximas que vienen, es un platillo ideal. Te recomiendo esta receta, la hagas. La tengo a flama media. Pues esta pasta ya está lista. Vamos a presentarla. Pues ya quedó listo nuestro platillo de espaguetis en salsa blanca. Vamos a agregarle un poco de queso cotija o parmesano encima. Y también le podemos agregar un poquito más de perejil encima para adornar. Pues espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. ¡Hasta luego!